Bueno, una vegada més estic amb el mateix missatge perquè és la realitat. Estem bé, estem treballant molt bé, estem amb energia, estem preparats, tenim moltes ganes de demà, demà necessitem a l'afició, estem tots junts i nosaltres posarem tot per fer un gran partit i per guanyar, que crec que ja ens mereixem. Hola, no sé si té una part més bona que dolenta el fet de que amb el Villarreal, jo diria que és dels equips que més us coneixeu entre vosaltres de tota la segona divisió. No sé si has mirat partits, suposo que sí, anteriors jugues contra el Villarreal, partits d'allà, no sé si jugats allà, no sé si t'agafa una mica més de... o si no has agafat tantes coses, vull dir, en aquest sentit, és millor o pitjor que el rival de demà sigui el Villarreal? Da igual que sea mejor, da igual que sea peor, es el que es y ahora mismo uno de los mensajes es ese, que no podemos poner excusas, que no podemos... nos toca este equipo que evidentemente lo conocemos muy bien, ellos también, como dijo Miguel ayer, el partido de la ida no podemos sacar mucho porque no se ve mucho con la niebla. Pero sí, evidentemente hemos analizado, como hacemos siempre, pues otros partidos cuando ellos han venido aquí. Y estar enfocados en lo que somos nosotros y en lo que podemos volver a poner encima del campo. Ya digo, creo que ya nos lo merecemos porque creo que no estamos tan lejos, porque evidentemente estamos cometiendo errores o gestionando mal algunas situaciones del juego. El otro día, por ejemplo, los primeros minutos, pero creo que el equipo está haciendo también muchas cosas bien. Vuelves a ver el partido con frialdad y las sensaciones son otra vez bastante aceptables y bastante buenas para ser un partido fuera de casa, para estar en la situación en la que estamos. Y ya digo, son pequeños detalles. No está habiendo ningún rival que diga, buah, nos está pasando por encima. Repito, desde la última victoria aquí contra el Huesca, creo que el único partido malo que hemos hecho de verdad ha sido Racing de Santander. Y el fútbol, como he repetido muchas veces, por eso digo que vuelvo otra vez con el mismo mensaje, creo que está siendo un poco cruel. Y la preparación de la semana está siendo muy buena. El entrenamiento de anteayer fue un espectáculo. Las sensaciones del equipo son buenas. Ayer también seguimos preparando el entrenamiento. Nos falta el de hoy. Tenemos ganas. Las caras y las sensaciones de los jugadores y lo que se transmite, incluso el staff, que creo que también últimamente estamos también tremendamente implicados, absolutamente todos, pues también es de convencimiento. Y ya digo, bueno, pues nuestra obligación es volver a repetir una gran semana como la pasada y volver a llegar al partido con esas mejores sensaciones en todos los sentidos, con la mayor posibilidad de tener certezas y luego, bueno, pues que podamos ayudar a los jugadores para que puedan estar lo más liberados, frescos e inspirados. Hola, Eder, estic d'acord amb el que deies, que l'equip no està malament al Corcón. El que passa que sembla que hagi de generar molt per crear ocasions, no? I és una mica de reincidir l'equip ja amb això, i en canvi el rival tot el contrari. No sé si per què creus que passa això. A ver, está claro que gran parte de lo que pasó el otro día viene muy condicionado con el primer gol, eso no hay ninguna duda. Seguramente si ellos no nos hacen ese gol en ese momento, el partido puede ser otro, ellos igual no se habrían replegado tanto, no sabes lo que habría pasado, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que hemos mejorado en la faceta defensiva, creo que hemos mejorado en el ABP defensivo, por ejemplo. El equipo está muy concienciado en ciertas cosas. Pero el otro día, pues es verdad que no entró bien al campo. Pues bueno, ahora estamos dándole vueltas a ver si en los calentamientos podemos meter algunas cosas para que el jugador pueda tener un chip un poquito diferente. Es que soluciones, alternativas y cambios intentamos. Ahora estamos atacando diferente a lo que hacíamos en otros momentos, o defendemos también diferente. Los propios entrenamientos también hay, pues dentro de que
tengamos un modelo y un estilo de entrenamiento también, pues venga, ahora vamos a meter este matiz, ahora vamos a intentar por aquí, ahora vamos a incidir más en esas finalizaciones, en intentar reproducir muchas situaciones en últimos metros donde el jugador pueda tener que elegir un poco mejor, pueda experimentar situaciones de más calma para luego en el partido, cuando sean de máximo estrés, pues poder que le salgan más naturales, ¿no? El otro día sacamos 28 centros al área, que algunos no eran los mejores, que algunos tienen que ser más con más claridad, que luego igual ellos también nos sacaron 3 o 4 bastante buenas, que algunas situaciones pues nos está faltando también el último remate. Bueno, pero repito, el equipo durante gran parte del partido se parece a lo que queremos ser. Repito que seguimos buscando alternativas, matices y analizando un poco todo e intentando mejorar en esas cosas que nos están lastrando tanto. Y por lo demás, pues eso, intentar transmitir tranquilidad, confianza, seguridad y poder ver a los que pueden estar un poco más inspirados. Hola, Eder, bona tarda. Agafant una mica aquesta línia, no sé si a tu et preocupa o tot al contrari el fet de no estar tan malament, de fet està bé en molts partits, no sé si per tu és una tranquil·litat o tot el contrari. Preferiries, per exemple, perdre 5-0 i saber que estàs fent molt malament les coses per canviar-ho del tot, no? No, porque sí que es verdad que ahí entonces podríamos empezar a decir, buf, lo típico de buf, este equipo está muy lejos de ganar, este equipo está muerto, este equipo no cree en lo que hace, y lo que sentimos y lo que percibimos es todo lo contrario, es eso, es convicción. Es verdad que igual en momentos determinados, por ejemplo el otro día también nos volvió a faltar un poco más de pausa, también es verdad que tenemos jugadores un poquito más jóvenes y un poco más impulsivos, que en esos minutos finales pues les puede faltar un poquito más esa frialdad para elegir la jugada. Muchas veces no se trata de querer llegar 15 veces, se trata de hacer una o dos jugadas buenas, ¿no? Pero bueno, lo que nos da tranquilidad, o más que tranquilidad, porque tranquilos evidentemente no estamos, lo que nos hace estar convencidos y tener energía y seguir intentándolo y tirar por aquí, con los matices que ya os estoy diciendo, que realmente creo que somos de los equipos que más cosas podemos ir cambiando, pues es eso, es la línea de decir, joder, es que analizas el partido y es que hay muchísimas cosas que están bien, es que venimos de otro partido en casa que también, perdón, habíamos jugado también anteriormente fuera en Tenerife, que también están bien, y en casa contra el Elche habían sido, o sea, es que dices, es que nos merecemos perder, es que en estos últimos partidos que hemos sacado un punto, es que tienes 5, tienes 6 puntos y nadie estaría diciendo, uff, qué locura, qué inmerecido, ¿no? Pero bueno, es este deporte que las áreas pues marcan tanto y allí pues le estamos poniendo especial foco. Eder, en aquest sentit, no sé si durant la setmana també estàs treballant molt amb els jugadors, com gestionar mentalment, ja no la frustració de no haver pogut aconseguir més punts o més fruit en altres partits que ho ha merescut, sinó també com gestiones el fet de la necessitat, de la situació on està l'equip ara i tot el que ha de fer per sortir d'una situació que, ho hem repetit, que no és crítica, però que sí que és preocupant a nivell de punts. Claro, eso es verdad, que esto es una de las cosas más delicadas, porque nosotros lo podemos tener muy claro, nosotros podemos ver el vídeo, podemos tener el camino bastante claro, podemos haber vivido situaciones que ahora las podemos rescatar para que nos ayuden, pero claro, el jugador a veces, si no ganas, si vuelves otra vez y no ganas, y vale, ahora rascas un punto, pero ahora vuelves a no ganar, pues es verdad que puede tener tendencia a tirar un poco la toalla, ¿no? Es verdad que hablamos de eso, es verdad que estamos intentando también pues con ciertos jugadores que todos tenemos claro que pueden ser importantes, que también nos ayuden un poco a transmitir esta positividad y a empujar a la gente y a contagiarla en esta dirección.
Y bueno, y ya te digo, y por nuestra parte, pues eso, intentar transmitir certezas, intentar que el jugador tenga claro por dónde queremos, explicarle lo que creemos que puede pasar en el partido, hablar también de los diferentes momentos del partido, pues creo que ya lo dije el otro día, ¿no? ¿Qué pasa si vamos ganando en el minuto 70? ¿Qué pasa si vamos perdiendo y queda poco tiempo? Ahora, pues, ¿cómo vamos a salir mañana al campo? ¿O final de la primera parte? ¿O primeros minutos de la segunda? ¿O esas desconexiones que antes igual teníamos más en situaciones de ABP, de un saque de banda? Bueno, la verdad que creo que estamos trabajando muy bien, como digo, intentando poner el foco intentando controlar todo, pero al jugador yéndole con las cosas más importantes, con toda la gente súper implicada, como digo, desde Jordi, Johnny, los utilleros, hasta Jauma, absolutamente todos. Y bueno, y este es el camino, y por eso creo que joder, que ya nos toca. Buenas, mister. ¿Se me oye? Bueno, yo le quería preguntar, bueno, antes ha comentado sobre que anima a los aficionados a acudir mañana al estadio, y además el club también ha hecho un spot publicitario haciendo también una llamada a que vengan mañana, pero bueno, también hay un sentimiento en la gradería de cierto pesimismo, cierta preocupación de ver, de asustarse por un posible descenso. ¿Qué le diría al aficionado para que mañana venga a animar al equipo? Bueno, titular. Sí, no, a ver, es verdad, como bien dice el vídeo, que normalmente, joder, hemos tenido un crecimiento tan grande y tan exponencial que también uno se acostumbra a veces a lo bueno y que a veces se piensa que esto es, que va a ser siempre así, ¿no? Y que ahora, venga, el año pasado séptimos, este año, y yo el primero también, que seguramente por ahí no he sabido manejar bien esas expectativas, ¿no? Y que después, pues ya está la primera división ahí, y que lo que dijo Gerard de oír el himno de la Champions, pues qué va a pasar. Y esto es muy complicado, y esto la verdad es que es un deporte muy complicado, muy incontrolable. Yo con Quique Setién, que muchas veces hablábamos de mil cosas y discutíamos entre nosotros, y yo lo intentaba, pero por aquí, por allá, tal, y me decía, pero a ver, que esto todo no podemos controlarlo. O sea, es verdad, y ahora me doy cuenta que todas las cosas que uno trabaja, que uno dice, que pone en el vídeo, que le explica a un jugador, que tal, hay tantísimos factores, es un campo tan grande, tantos jugadores, tanta incertidumbre, juegas con los pies, la presión de lo que tú dices, que es muy difícil de controlarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, que también tengan un poco de empatía y de sensibilidad, en el sentido de que en estos momentos duros o más complicados es donde más se les necesita. Es verdad que nosotros no vamos a meter 20.000 personas, pero esas 3.000 que puedan venir con ganas de animar, esos niños, esas niñas, como siempre digo, y que estén hasta el final y que estén apoyando y que veamos colorido y que veamos como hubo el último día, el día del Elche, pues la verdad que al jugador le gusta, se siente más arropado, y pues desde ese lugar es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, a todos nos gusta lo bueno y los ascensos y todo este tipo, y los éxitos. Bueno, creo que la vida, al margen del fútbol, nos tenemos muy claro que también son tropiezos, son golpes, son momentos complicados, y bueno, y ahí cuanto más juntos y más unidos y más con más fuerza estemos todos, pues más fácil podremos superar. Eder, m'agradaria entendre també una mica i conèixer com es gestiona aquests moments, no tant mentalment, sinó a nivell de convenciment, de dir-li al jugador, passa per aquí la victòria, i que ell et cregui, i que vosaltres mateixos també trobeu aquesta línia, no? Com es fa això, com es fa per treure forces setmana rere setmana, tot i que els resultats no estiguin acompanyant?
Bueno, también a veces en esto es un poco el bagaje de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Sabes? Creo que todo lo que hemos ido haciendo hasta ahora, que a ellos les ha ayudado mucho durante este proceso de 3 años y pico que llevamos allí, aquí, pues es un poco el crédito que tenemos ganado, ¿no? Entonces, cuando les decimos, va a pasar esto, el rival va a hacer esto, o creemos que si no es por aquí es por allá, o contra nosotros, fijaos lo que hicieron aquí, entonces lo intentamos poner, intentamos luego reproducirlo en el entrenamiento, de eso que reproducimos, pues mañana acabaremos de matizar cuando veamos la alineación de ellos. Normalmente creo que en esto hemos acertado bastante a la hora de lo que luego pasaba en el partido, ¿no? Entonces, eso creo que ese crédito a ellos les da seguridad. Por eso vengo repitiendo mucho estos días lo del tema de las certezas, porque el jugador, si entra con muchas incertidumbres, ahora nos pueden hacer esto, ahora nos pueden atacar por allí, ahora nosotros esto, ahora cuando pasa aquí, ¿qué hacemos? Entonces, intentar, sí que es verdad que, por ejemplo, en eso, sí que es verdad que hemos intentado reducir un poco el mensaje y enfocarlo en las cosas más importantes y luego, si acaso, pues igual con algunos, más en concreto, algunas pinceladas más individuales. Pero bueno, eso. Creo que el crédito, como digo, que tenemos de otros años, de otros momentos y de lo que va sucediendo en los partidos, pues eso nos ayuda a tratar de convencer al jugador. Y luego también que te vean de verdad, que si estás en el entrenamiento ahí y miras para el suelo y tal, y en el banquillo no sé qué, joder, si estás ahí viviéndolo, si el otro día que estábamos haciendo duelos con los escudos, estás ahí el primero que quieres meter la cabeza y que aprietas y que ayudas y que transmites esta energía, pues jo crec que ells també això lo senten. Ho tenim clar, ho dic perquè ahir el Jaume a Ràdio Nacional es va posar la pell de que si l'any que ve doncs es baixa a primera ref, que el seu entrenador segueix sent Eder Sarabia sempre que ell tingui forces. Bueno, ya me conocéis, ya me veis, el que pueda ver un poco si algún entrenamiento, alguna parte de entrenamiento, pues estoy absolutamente conectado, enfocado. Claro que el domingo después del partido pues estaba un poco fastidiado, pero enseguida, pues eso, con intentando levantar el ánimo de la gente, intentando enfocar, intentando ser fríos en el análisis, que no nos deje llevar las emociones, y luego, como digo, pues, creyendo, porque no es ningún cuento chino, son realidades de lo que hace el equipo, ¿no? Y yo siempre me he caracterizado por ser una persona súper optimista, súper positiva. Normalmente he tenido bastante suerte en la vida, pero sobre todo en lo futbolístico, porque me ha ido muy bien en casi todos los sitios y creo que gran parte de eso es eso, esa energía, ese convencimiento, esa pasión. Es que muchas veces les digo a los jugadores, es que somos tan privilegiados de entrenar a las mañanas, cuánta gente se cambiaría por nosotros, cómo vamos a poder lamentarnos de las cosas, que estamos en un momento que nos gustaría que fuera de otra manera. Muchas veces Mónica me dice, joder, pero es que no pasa nada porque estés un poquito más. Y digo, a ver, cariño, que claro que estoy a veces un poco más preocupado y que esto y lo otro, pero es que soy así, es que lo veo así, es que no es que esté fingiendo, lo siento así, tengo esta pasión, el fútbol es mi vida, estoy en el sitio que quiero estar y nada más me haría más feliz que esto nos fuéramos capaces de superarlo, porque además creo sinceramente que estamos poniendo, bueno, absolutamente toda la carne en el asador y creo que nos lo merecemos. L'altre dia vam veure el debut de Pombo i no sé, volia preguntar-te si, bueno, vas dir que estaria integrat totalment de cara a unes 2 o 3 setmanes. Volia preguntar, creus que l'equip està en posició de poder esperar a que acaben d'integrar-se i acabi d'arribar aquesta definició en la part de dalt? Qué buena pregunta.
seguramente en otro momento igual no con él, con cualquiera, este proceso de adaptación, claro, con lo que jugó el otro día, no sé si lleva 40 minutos jugados o 30 minutos jugados en toda la temporada, ¿no? Entonces es verdad que él ha venido con una energía, con un positivismo, tiene la experiencia de haber vivido momentos complicados, tiene muchísimas ganas de ayudarnos en todo. Está fresco, porque igual hablas con un jugador de los que lleva más tiempo aquí y a veces lo ve un poquito más negativo, ¿no? En cambio hablas con él y dice, ¿pero qué va? ¿Pero qué no? Que la situación que no es tan complicada, que no, que de estas han salido mil veces, que encima hacemos muy bien las cosas, que nosotros cuando jugábamos contra vosotros, claro, eso no os dais cuenta, pero lo que nos hacíais correr, lo enchufados que teníamos que estar, y esto tenemos que seguir alimentándolo y seguir eso, creyendo en eso y que las cosas van a salir y bueno, y encima tiene esa capacidad en esos metros finales de esa calma, de esa definición, de ese elegir bien, así que bueno, ahora el tema físico sí que puede ser un poco condicionante, acabaremos de verle hoy un poco para decidir para mañana, pero desde luego que tengo claro que mañana va a ser un jugador muy importante. Et volia preguntar si creus que és positiu per tu, si és bo que saber que pots estar a la banqueta fins a final de temporada i si creus que és una bona decisió, si tu faries el mateix. Mira, si alguien del club, no digo todos ni tal, no hubiese pensado que parte de la solución pasa por cambiar al entrenador, serían extraterrestres. O sea, alguien en algún momento ha tenido que pensar, pues joder, igual Eder no es la persona adecuada, igual hay que mirar otras cosas. O sea, eso serían extraterrestres. Pero luego sí que entiendo, y es lo que me transmiten, que cuando haces un poco el análisis un poquito más frío y más basado en realidades y en comportamientos del equipo y el día a día y todo, pues te das cuenta de lo que hacemos, de las soluciones que buscamos, de la identidad que le hemos dado al club para llegar a donde está, de que esto encima creo que durante todo este periodo ha demostrado que es un camino muy eficaz. Repito que el equipo está cerca de ganar una semana tras otra, que buscamos, como digo, que no nos encerramos, no, solo de esta manera, solo no, buscamos alternativas. El otro día, como digo, 28 centros al área, el día del Elche, más verticales en algunas situaciones, que si ahora defendemos en momentos determinados con 5, que bueno, y creo que todo eso ellos lo ven, lo valoran mucho y es lo que me transmiten, que es lo que les hace pues estar convencidos de que yo y todos los que estamos en este staff pues somos los adecuados y los idóneos para poder sacarlo adelante. Ya te digo, yo intento estar al margen de todo este tipo de cosas, ya llevo un tiempo en el mundo del fútbol, he vivido todo tipo de cosas, sé que es parte de este mundo y cuanto menos me desvíe o menos me desenfoque por este tipo de preocupaciones, pues más me va a ayudar a enfocarme en lo que realmente, en la manera en la que realmente puedo ayudar al equipo, así que en ese sentido pues agradecido también, porque creo que es parte de esa sitio peculiar en el que estamos, ¿no? Y diferente. Creo que hemos hecho muchas cosas de manera diferente que nos han ayudado a llegar a donde estamos. Creo que hemos puesto al Fútbol Club Andorra en el fútbol profesional con una manera, con una idea de jugar, de comportarnos y de transmitir los valores del fútbol. Y bueno, pues la verdad que por eso también me siento tan vinculado y tan integrado, y por eso tengo tantas ganas de que salga tan bien. Deia Petxa aquesta setmana que és el típic partit per guanyar, por lo civil o por lo criminal. No sé si ets
tan contundent o com ho penses que... Estava passejant avui per la Massana y me lo ha dicho un compañero vuestro, me dice, ¿cómo ha dicho Pechayo? ¿Por lo civil o por lo criminal? Nosotros por lo criminal no sabemos ganar. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo por lo civil. Pero bueno, sí que es verdad que está claro que hay que ponerle ese puntito de cosas que en otros partidos no lo hemos tenido, o hay que añadirle pues ciertas cualidades individuales y colectivas al juego para que, evidentemente, pues ya digo, el otro día, pues cuántas veces nos llegó la primera parte del Alcorcón, nos llegó una vez, y la segunda dos contraataques en dos pérdidas tontas que tuvimos, ¿no? Y al final te gana si tú tienes la posesión y si todo, bueno, pues hay cosas que ahora mismo hay que añadirle. No sé si en lo criminal está estos detalles, pero ya sabéis lo que, además, yo que defiendo los valores del fútbol y de la deportividad y demás, jamás les transmitiré ese tipo de cosas, pero bueno, sí que a veces sí que les digo, la mala hostia esta que tenéis ahora en el vestuario, duchándoos y no sé qué y tal y cual, o esto, lo que hay que hacer es ponerla el sábado en el partido, que seguro que nos va a ir bien.